¿No actualizaste nada? ¿Ese torneo? Sí, ese torneo. No, porque estás pero no actualizaste. Pero me dijeron que te iban a esperar, ¿no? ¿Sí, mamá? Ahorita tú vas a cancelar. Ya sea yo termino de castear este reto. O no, al revés. Vete, pinche cordero. ¡Gente! Comenzamos de nuevo con este excelente partido de Keno contra Jax. Ambos jugadores increíbles en el competitivo de Smash 5 Ultimate. Pues ya hicimos la super entrada, pero ya llevan dos stocks de jugar. Pero va, o sea, para lo que vamos viendo. Uy, apenas entramos y salen con esas cosas. Qué perro asco, digo. Qué cachorro asco. Y bueno, pues ya qué podemos decir en este momento, este Keno está aprovechando muy bien las cosas que está diciendo, bueno, que está haciendo Jax mal. ¿Qué sabemos de la inkling de Jax por ahora? Pues que no la saque, digo, estaba sacando a Rosalina, ¿qué? ¿Cuántos? El moradito con las patas para adelante. Mira. Se acabó. No, pues ponle ahí uno. Pues como ven, gente, apenas estábamos empezando a castear y le llega un downer del cielo al buen cordero. Digo, al buen cordero, este men. Lion, ¿vas a jugar? ¿Castas tú? Porque de ahí voy yo. ¿Acaban de empezar? Ya es la segunda. Pues ni lo empezamos. Es que hay que intentar. Va. Pues mira qué sorpresa nos acaba de sacar este Jax. Ahora, ¿qué más sabemos de ese? No, yo la neta estoy en blanco de cómo lo trae, la verdad. Nunca lo he visto sacar en retas, pero Jax nunca juega con sus mains cuando está jugando retas, así que tú no esperas que lo vaya a sacar en algún torneo. Pero bueno, desde que él ya no confía tanto en su Rosalina, ya que si no le está usando competitivo, no sé qué podríamos esperar de este pack. De este encuentro, más que nada, está... Pues, ¿qué puedo esperar de él? La verdad, no lo he visto jugar de una manera seria con este Pac-Man, así que no sé cuánto potencial tiene. Jair, ya va medio minuto del juego, ya puedes hacerle daño. Ya puede conectar el control. Ya. La nueva imagen de Keno creo que es lo que más lo está bufeando, ¿no lo estás viendo? Mira, ya sus lentecitos de secretaria, creo que enseña inglés. ¿Tú qué dices? O es actor porno. O es actor porno, da clases en el Harmon Hall, ya uno no sabe lo que hace ese tipo. Ah, okay, ya está. Bueno, estuvo buena esa jugada. Ya empezando bien de parte de Jax, está haciendo las cosas como se deben de hacer con Pac-Man. Está haciendo pues sus setups de hidrante, fruta, lo que se debe de hacer con un Pac-Man. Se ve que sí lo está conociendo, más o menos el personaje, sí está como que echándole ganas con él. Pues yo creo que ahorita lo que se estuvo tardando fue en adaptarse al juego de Keno. De Keno, sí, más que nada, jugarle un Olimar ahorita es muy complicado por cuestiones de hitbox. Cada Pac-Man hace cosas diferentes. Lo lanza con fuerza diferente. Lo lanza con fuerza diferente. Llegan más lejos otros. Tienen menos knockback otros. Pues tienes que acostumbrarte a esa cosa. Aparte de que el Olimar está bien chiquito. O sea, está bien difícil pegarle y te está lanzando sus pandilleríos. Pues es muy difícil pues agarrarlo. Pues. Uy. Ya vi el error. Ahorita ya lo que está haciendo es soltar mucho el hidrante. Cada vez que está cayendo, cada vez que termina un combo, quiere lanzar hidrante. Ahorita lo vas a volver a ver. ¡Ah! ¡Kiwizazo! No pasa nada. Muy buena, ¿eh? Sí, hasta... ¡Uy! ¡No manches! ¡Qué buen día ya está haciendo Keno! Cuidado, hidrante. No pasa nada. ¡No lo mata! Ya. ¡Uy! No, ¿cuál? No, es muy abajo, sí, es cierto. Keno no tiene ningún Pikmin. No tiene nada que hacer y está sobreviviendo. Ya. Esa madre es morada. No son tonos rojos esas cosas. Marca ladrillo. Cuidado. Ya, de cualquier throw se va cualquiera de los dos. O de la manzana o del... Muy bien. Como se debe hacer.
Y ahorita solo Jax debe estar apuntándose más daño antes de perder esa siguiente stock, porque no creo que llegue a hacer otro stock, la verdad. Que no se debe desesperar, hermano. Que no se debe desesperar. Cuando vas perdiendo, lo más que puedes hacer es guardar el temple, esperarte tantito y ver en qué la regaste en la vida pasada, hermano. Y pues, bueno, que no vemos que está nada más tomando la decisión de lanzar pingues a diestra y siniestra. Sacar, mandarlos a morir, pues es un homicida ese tipo, nada más lo está mandando a matar. Pues no sé si sea un combo de Pac-Man, pero a cada vez que recupera una fruta del aire, lanza su hidrante. Es para debilitar el hidrante y después de que un golpe salga. Pero lo está haciendo muy, mira, es para que ya con ese backer se mueva el hidrante. Porque si le tiras el backer sin no haber tirado, no, no se va a mover. Sí lo entiendo, pero supongo que lo está haciendo tan repetitivo que... ¡Uy! Sniper. No manches. El morado le está haciendo todo el jale al Keno en las dos matches. Ah, pues de las pasadas las spikeó con esa misma. No, mejor mándame. Yo narro. ¿Cuál que se quede más tiempo? Este vato ya va a morir, güey. Pues Jax está agonizando. Pues va, Jax está... Ya tiene dos morados en la mano ese güey. Digo, este joven. Pues vemos que Jax ya se está desesperando la forma de jugar. Sí. Ya está tomando decisiones muy desesperadas. Pues va que. Tú sabes que padre. Está bien, ahora ya solo queda... ¿Tú quién crees que quita el siguiente stock? ¿Que no acabe el juego o que Jax se le quite la segunda? Pues lo que sea es bueno, hermano. La verdad no puedes estar del lado de nadie cuando estás casteando, así que... No, no es por estar de ningún lado. No, pero... las estadísticas de cómo has visto el juego en esos últimos... Para cómo va el juego, lo mata Jax. ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué onda, mijo? Pues va, Jax todavía tiene la oportunidad de sacar la mancha. ¿Se puede aprovechar bien su rage? Sí, ¿sabe hacerla? ¿Qué? ¿Viste el rojo? Mata al hidrante y le pega a Pac-Man todavía. O sea, no se detiene por nada. Pero va, o sea, todavía tiene un poco de esperanza este Jax. Aunque esa cosa ya está demasiado guinda de su porcentaje. Ya se va de un grab, ya se va de un fair, de un backer, de un smash, lo que sea. ¡Y se murió! ¡La traición, hermano! O sea, con un perfect shield se lo... No, no, pues es que hizo el smash hacia arriba al hidrante y se regresó. Excelente partida. Estoy orgulloso de ti.